Yo creo que Alan tramó no su muerte, sino su fuga. Y entonces le ordenó a un comando de élite que encontraran al doble, al cuerpo que sería presentado como el cadáver de Alan García. Pero Alan no quería secuestrar y matar a nadie para no ir él mismo a la cárcel. Entonces, a él y a su comando de élite se les ocurre una idea absolutamente genial. Vamos a buscar entre los muertos a uno que tenga más o menos mi altura, que tenga más o menos mi peso. Y ese muerto, que ahora mismo ya está muerto, va a ser el doble, el socia. Y luego, como veremos en el video, esa terraza tiene una escalerita que lleva a una azotea, una suerte de cuarto piso, ¿no? Al ver todo esto, la ropa en el closet, que 4 años y medio después sigue allí, cosa tan rara, el trofeo que nadie ha recogido, y luego la facilidad con la cual se podía salir del dormitorio donde el suicida aparentemente se quitó la vida, a los techos de la casa, a la azotea, y por lo tanto a los techos colindantes y a las azoteas vecinas, parece más creíble, parece más verosímil que por allí hubiera podido escapar Alan García. Jorge Montoya exige claridad sobre muerte de Alan García, presenta moción para investigación de suicidio del exmandatario. El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, presentó una moción ante el Congreso para establecer una comisión investigadora sobre las presuntas responsabilidades penales y políticas que condujeron a la muerte del expresidente Alan García. En un mensaje publicado en su cuenta de X antes Twitter, Montoya expresó la importancia de esclarecer la verdad y garantizar el respeto a los derechos constitucionales en torno al fallecimiento de García ocurrido hace 5 años. Según el legislador, la muerte del exmandatario no ha sido esclarecida ni debidamente investigada en la forma y procedimientos que se aplicaron. El pedido de Montoya se basa en el testimonio de Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides, quien mencionó presuntas coordinaciones entre Rafael Vela y el periodista Gustavo Gorriti para facilitar la orden de detención contra Alan. Como se recuerda, el suicidio del líder del APRA ocurrió el 17 de abril de 2019 mientras se llevaba a cabo una operación en su domicilio por parte del personal de la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú, quienes iban a proceder a detenerlo preliminarmente como parte de las investigaciones del caso Lava Jato. Para Jorge Montoya, esta declaración señaló claramente que la acción judicial contra el ex jefe de Estado fue concertada con sectores de la prensa y actores políticos del Poder Ejecutivo. Pero Alan García era un gran escapista. Alan García era un consumado ilusionista. Alan García se creía Dios. Dios no se pega un tiro. Dios sobrevive. Dios escapa. Dios se reinventa. Dios se burla de sus más viciosos enemigos. De modo que probablemente en la composición genética de Alan García, que era un individuo, o que es, con una inteligencia superior, descollante, yo creo que Alan tramó no su muerte, sino su fuga. Y entonces le ordenó a un comando de élite que encontraran al doble, al cuerpo que sería presentado como el cadáver de Alan García. Pero Alan no quería secuestrar y matar a nadie. Eso no estaba en su composición genética tampoco, porque no era un hombre cruel, sanguinario, capaz de matar a un individuo inocente para no ir él mismo a la cárcel. Entonces, a él y a su comando de élite se les ocurre una idea absolutamente genial. Vamos a buscar entre los muertos a uno que tenga más o menos mi altura, que tenga más o menos mi peso. Y ese muerto, que ahora mismo ya está muerto, va a ser el doble, el socias. Y ustedes dirán, ¿y cómo van a buscar al muerto? Aquí está la respuesta. En las morgues del Perú, pero también en las de Chile, de Argentina, de Brasil, de Ecuador, hay centenares de muertos que nadie reclama. Centenares. Están allí semanas, meses, años. Hay muertos que llevan 10 años en la morgue, congelados, sin descomponerse, sin corromperse, a menos 4 grados centígrados, a menos 5 grados centígrados. ¿Por qué nadie los reclama? Muy a menudo esos cadáveres llegan a la morgue en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, y son indigentes, indocumentados, por lo tanto en la morgue no saben a quién llamar, porque no hay ningún solo documento. Nadie reclama esos cuerpos, nadie echa de menos a esas personas que han fallecido, y esos cuerpos se quedan ahí meses, años, ¿no? A veces son cuerpos que llegan con documentos,
y no necesariamente son indigentes, pero son personas que no tienen ningún amigo o ningún familiar que las quiera y por lo tanto son personas que nadie reclama y se quedan allí también sin reclamar. ¿Puede un cadáver bien refrigerado, a menos 5 grados centígrados o a una temperatura más fría, en un frigorífico apropiado de una morgue, de un tanatorio, permanecer intacto sin corromperse durante años? Ciertamente. La biblioteca y unos cuartos. Y en el tercero estaba la habitación principal, donde se afirma que Alan García se disparó un tiro en la sien. Como veremos en el video a continuación, ese dormitorio donde se habría matado el expresidente peruano tiene unas puertas de vidrio que salen a una terraza. Y luego, como veremos en el video, esa terraza tiene una escalerita que lleva a una azotea, una suerte de cuarto piso, ¿no? Al ver todo esto, la ropa en el closet, que 4 años y medio después sigue allí, cosa tan rara, el trofeo que nadie ha recogido, y luego la facilidad con la cual se podía salir del dormitorio donde el suicida aparentemente se quitó la vida, a los techos de la casa, a la azotea, y por lo tanto a los techos colindantes y a las azoteas vecinas, parece más creíble, parece más verosímil que por allí hubiera podido escapar Alan García, dejando, claro, en la habitación un cuerpo que no era el suyo, un cuerpo que tal vez habían recogido en alguna morgue, un cuerpo que nadie había reclamado, que habían mantenido apropiadamente congelado, que habían retocado, maquillado para que se pareciera mucho a García Pérez y que habían cubierto de la sangre del propio García, ¿no? Y que habían vestido con ropa de García, le habían puesto el reloj, en fin, el anillo, la billetera, todo, ¿no? Y luego por los techos que hemos visto, quizá por ahí escapó, ¿no? Es un video bien interesante el de los techos, porque confirma que era muy fácil salir del cuarto, del dormitorio, la habitación del suicida, a los techos, a la azotea, ¿no es cierto? Sin que nadie te viera desde abajo. Y presumiblemente habiendo ya ensayado la fuga, no es que improvisaron, ¿no? Tuvieron 4 meses para prepararla. Esto es muy interesante, ¿no? Luego, también a los interesados en alquilar la casa les llamó mucho la atención, veremos en el siguiente video. El siguiente video comienza con una toma de la cochera techada, con una puerta automática a control remoto, y de inmediato se accede al cuarto de servicio, al cuarto de las 2 empleadas domésticas, que tiene un televisor, una mesita con 2 sillas, artículos de cocina y un camarote de 2 plazas con 2 colchones, ¿no? Téngase en cuenta entonces que 4 años y medio después de la muerte de Alan García, da la impresión de que las 2 empleadas que estaban en su casa aquella mañana